Estamos metidos ya en Huellas, este segundo y último disco de Mariano Ruggeri Grupo, que tiene a Julio Cobrin en saxo y clarinete, a Mariano Ruggeri, por supuesto, al piano, a Jorge Palena en contrabajo y a Sebastián Mamet en batería. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, muy bien, Perry. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Manda el mensaje con el nombre y los tres del DNI y se llevan los dos discos. Tengo dos pares de discos, el primero y el segundo de Mariano Ruggeri, que además de estar buenísimos musicalmente hablando, tienen una hermosa estética, imagen de tapa y demás. Bueno, ahora que los veo a los dos a la par, también con una relación, ¿no? Son parecidos, sí. El primero y el segundo, el primero es más campero, porque hay un camino ahí que da con la tranquera abierta al casco una estancia, imagino. Es pergamino. ¿En pergamino? Sí. Bien. Sí. Y este segundo, que es Huellas, el último que ahora va a tocar y que estamos escuchando, tiene ya como una identidad marítima. Te fuiste del campo al mar. Esa la sacó un amigo en Villa Gesell. En Villa Gesell. Sí, muy lindo también. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Te estás preparando para tocar este último álbum mañana? Sí, mañana. Mañana 21 horas en La Bardén. Sí, en el Petit. En el Petit Salón. Venimos, sí, ensayando. Con continuidad, no solo para la presentación, venimos con una regularidad de ensayos, así que hace bien para las presentaciones y también al interior del grupo y a lo personal también para mantenerse en buen estado musical. Performáticamente, el ritmo, ¿qué se busca? Sí, en el jazz tiene esa particularidad de que hay que hacer como un laburo personal, un estudio por ahí de desarrollo del instrumento personalizado y después lo grupal también. Volcarlo ahí en lo grupal y cada uno hace la suya, digamos. Son de la todo el, bueno, el piano me imagino, pero la escala y tal, cada instrumentista. Sí, lo que o solo ya a esta altura se juntan a tocar cuando se encuentran y están juntos, no da para estar solo en la casa. Cobrin o vos, ¿qué te? No, tocan no, solos. No tocan solos, sí, tocan solo. Bueno, el Tato Mamet se levanta a las 7 de la mañana a estudiar. Qué lindo, Tato, vivir con el Tato Mamet, que arranque con la bata a las 7 de la mañana. El Tato tiene un. Debe tener una sala. Tiene un contenedor de puerto, lo tiene en la parte de atrás de su casa. ¿En serio? Ahí, sí, ahí se armó la sala. A tocar, sí. Así que como que no rompe los cocos mucho. Muy bueno. Pero sí, y después lo que tiene el lenguaje, que a la hora de ensayar y de tocar requiere de escucharse entre los miembros. Y ahí va saliendo, digamos, se va armando como un poco la pasta. ¿El grupo cuánto lo armaste? ¿Era la misma formación que el primero? No, cambian dos músicos. Claro. Julio Cobrin está original y ahora en este segundo disco entró Jorge Palena y el Tato Mamet. Ajá. ¿Hace para grabarlo específicamente? No, ya lo veníamos ensayando. De hecho, la presentación de Simple del primer disco también ya tocaron ellos. Sí. Y de ahí continuamos, ya hace un par de años venimos tocando. Sí. ¿Qué se busca? ¿Qué buscas vos, digo, cuando armás un grupo? Sobre todo para tocar composiciones tuyas. Si no, el Epifio son todas tuyas, menos Noche de Paz. Menos Noche de Paz. Es la final, el villancico que tiene muchas versiones. La navideña y la de Sumo, por ejemplo, entre tantísimas otras, muy versionado el tema también. Sí. Mirá, en realidad, primero, casi siempre amistad, buena onda para trabajar, para compartir, y sí, y lo personal musical de cada uno, el desarrollo que cada uno. Coincide que vos ya tenés amigos que tocan bien. Porque sí. Si tenés un amigo más o menos, sí. Comemos un asado, pero no te invito a tocar. ¿Cómo es la cosa? Sí, no. En este caso sí, se dan las dos cosas. Pero también es importante, viste, que en el grupo se comparta. Bueno, porque no. También a la hora de direccionar un poco para dónde se quiere orientar el rumbo así musical del grupo, necesitas que haya feeling, consenso, ¿no? Feeling, sí, sí. Bien. ¿Y te has puesto a hacer el disco, Mariano, en el piano, por supuesto, me imagino? Sí. ¿Componés solo ahí o a instancias de tus compañeros también? No, este se armó más o menos solo, casi siempre improvisando, con improvisación y con alguna idea en la cabeza más o menos de para dónde rumbear. Acá en este disco hay algunos temas que tienen como algunas vidalas, aires de vidalas escondidos, sí. Algunos ritmos un poco folclóricos también escondidos. Santiago, bueno, está ahí. Sí. ¿En cuál otra? Ahora no tiene. En Huellas. En Huellas también. Nosotros arrancamos por el tema 2 recién, que tenía ese riff medio rockero, que es Vuelta a la Calma. Sí, que no tiene mucha calma, digamos.
Sí. Es pulenta. Pero estás... bueno, vos creo que alguna vez me has comentado que te gusta el folclore o cierta... Sí, me encanta. Fuera sí. de aire, cuando llegamos, estabas copados con Kuman de Boy, que estaba sí, sonando. Sí, sí. Me hablabas de Mi Nave. Bueno, escuchás mucha música, me imagino. Sí, me gusta mucho. Soy muy curioso así. Y de la música de Rosario. Me parece que tenemos tesoros acá impresionantes, diamantes en la música y en el arte en general. Pero lo que curioseo más es la música y un poco... también la parte literaria me gusta, pero sí, acá en el rock, en el folclore, en el pop, disfrutás de lo que sí, hay. Lo re disfruto, sí. Y en el jazz también, y hablar, hay muy buenos exponentes. Hoy pensaba eso cuando venía para acá, un poco acomodando la estantería mental ahí para... Porque digo, qué sé yo, cuando he hecho tantas notas que cuando me siento acá a hablar con los músicos, digo, bueno, podemos hablar de la metamúsica, de la historia personal, de la formación, me podés contar cómo arrancaste, con quién estudiaste, etcétera. El análisis de la escena rosarina también. Y vos como usuario de jazz, que no deja de ser un... Hay un grupo ahí aguantador, pero chiquito. ¿Cómo te sentís hoy día? Con Rosario hay vaivenes. Tuvimos grandes conciertos. Pipo acaba de presentar su disco ahí en Parque España. Están saliendo buenos álbumes. Bueno, tu hermano también, Edita. Mira, yo creo que el lenguaje siempre es minoritario. En el jazz, en el mundo. Globalmente, si te vas a un club de Nueva York, vas a ver a tu referente, a tu exponente máximo del instrumento que te gusta, es que lo están escuchando 30 personas. Claro. Y a una entrada muy popular y en un lugar muy pequeño. Pero esa es la magia que tiene el jazz también, y que tienen otras músicas, que se sigue manteniendo, lo que se habla de la tradición del jazz, de la historia, de conocer este lenguaje. ¿Son testigos de un tesoro oculto ustedes, los que curten el jazz todo el tiempo? Digo, esto, ¿te ha pasado ir a un lugar de esos a ver un monstruo? Sí, me ha pasado, sí. ¿Con 40 personas, digamos? Sí, me ha pasado. Sí, y también, a ver, no sé si somos testigos de un tesoro, pero sí creo que un poco sí. Y otro poco, es un lenguaje en evolución permanente, en conversión permanente. O sea, el jazz tiene un kit ahí central, que es un poco la improvisación también, que la libertad que da eso, que requiere mucho estudio también y mucha preparación para la parte de la improvisación, pero que es la parte que se espera también con una expectativa muy grande, de decir, bueno, le toca el solo a tal músico. Decir, en los shows, wow, digamos, sí, esperás, claro. Sí, en los discos también, y después, bueno, el jazz recibe todo lo que le tiran, lo recibe, del rock, de la música clásica, lo recibe y lo transforma, lo devuelve. Claro. Es muy rico, es un lenguaje... No, claro. Pero digo, acá también hay improvisación en la grabación del disco. Sí. En los solos, todo que improvisen. Sí. De hecho, el disco se grabó en 2 días. Todo improvisado. Se practican más que nada las melodías, que se le dice los heads, así en el lenguaje del jazz, que son las cabezas. Las cabezas, ¿eh? Claro. Head de cabeza. Entonces se practica mucho eso, y después la improvisación es lo que cada uno trae de su estudio personal, grupal, de su escucha. Y zarpan y empiezan a tocar, digamos. Sí. ¿Un par de tomas han hecho o mucho sobre grabación? Yo creo que de este no hicimos más de 3 tomas por canción. Por tema no se hizo más de 3 tomas. Y estuvieron casi todas buenas. Por ahí después se elige entre todo a ver qué musicalmente qué toma estaba más en favor de la música que otra. Claro. Y hablame de lo que dejaste grabado acá, porque hablábamos un poco de las influencias del folclore, de la calma o de la potencia. ¿Qué sentís que reflejás en Huellas? Mira, es muy variado. Huellas tiene un poco de folclore, es un disco de jazz. Claro. Digamos, tiene alguna influencia. También escucho mucho, me gusta mucho Atahualpa Yupanqui, me gusta... de todo un poco, me curioseo ahí con el folclore también del momento, de los músicos jóvenes, me gusta el Negro Aguirre, pero bueno, este disco más que nada son temas, canciones de jazz, todas con su improvisación, con su desarrollo, digamos, melódico, improvisación. De grupo y después solista. Claro, exactamente. Y le decís canciones porque tiene esa presencia melódica por ahí de forma, ¿no? Y la forma, la mayoría, mira, ahora que la estoy viendo, son lo que se llama un AA, BA, viste, como una canción tradicional así, claro. de 4 partes, la mayoría de las que estoy viendo acá son así, salvo para Rayo, que empieza con una forma y después se vuelve medio un free, y bueno, y el Villancico Noche de Paz,
pero son temas cerrados que uno sí, los escucha y siente sí, que hay ahí una historia, ¿no? Es una mini historia con principio y con final, con su desenlace. Y los temas, todos están buenos. Hay un tema dedicado a McCoy Tyner, al pianista norteamericano, que tiene también la onda un poco en homenaje a él, humildemente. El gran McCoy. El gran McCoy. Sí, ese es un poco más explosivo. Por ahí es él es un pianista de los 50-60. Fue el pianista ícono del grupo de John Coltrane. Tiene discazos el grabado. Vive, tiene 77 años, ajá, McCoy. Y te influyó, sí, me imagino, más sí, allá de la admiración. Es un monstruo. Ahora sigue tocando con una mano, porque tiene una mano lesionada hace muchos años. Y sí, aparte de la innovación, le ha armado grupos con combinación así de vientos, de flautas traversas, de clarinetes. Bueno, los tríos son demoledores. Ajá. Los tríos que él tiene con Tony Williams. ¿Qué es esto de las manos en el piano, que es tan recurrente? Suena obvio, suena tonto, por supuesto que se toca el piano con las manos, pero dice, bueno, tiene una gran mano izquierda, los bajos, lo rítmico, la melodía. Y bueno, ese... ¿Sigue siendo el gran métier o es una cosa medio de principiante? No, sigue siendo un componente así... Fundamental. Fundamental, esencial. El desarrollo también es estudio, es práctica, son talentos naturales. Ahora estoy escuchando mucho Michel Petrucciani. Y veía los pianos solos de él de los 80, de los 90, y te demuele. Michel Petrucciani, pianista francés, que bueno, con todas las dificultades físicas que él tenía, sufría como una especie de enanismo y de poliomielitis, bueno. Y vos lo ves con las manos todas... Conciertos de solista, así, decís, y, que veías. Sí, y no, nadie toca como él. Los conciertos de solo piano, él y Keith Jarrett son como desde los 90 para acá, en la tradición del jazz, bien, bien piano, de esencia, sí. Y vos lo oías tocar que no llegaba a los pedales, y vos decís, ¿cómo puede? Bueno, es también un poco de talento, mucho estudio y también énfasis en lo que uno quiere lograr. A él le gustaba también el estilo stride, que es como pegar saltos con la mano izquierda. Ajá. Entonces practicaba mucho eso. Después un lenguaje bebop con la mano derecha, que también necesitas un poco de técnica. Una araña ahí. Claro, bien desarrollada. Te vas a hacer la melodía, digamos. Va, vos depende si sos de derecho, me imagino, zurdo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, depende de lo que cada uno quiera orientar en el piano, ahí te da también dónde dedicas tu estudio y dónde pones tu énfasis. Claro. Si te gusta más la armonía y algo más, bueno, a lo mejor escuchás cierto pianista y te dedicas más. O más rítmico por ahí, que te lo da la izquierda, ¿no? Totalmente, sí, izquierda y derecha ahí, las dos juntas, sí. Pero acá tenés bajos y melodía también, ¿vos? Acá hay algunos temas, sí, hay algunos temas que se entremezcla eso. Pero más que nada es como un lenguaje por ahí más vivo, o hard bop, que es más lineal de, ajá, la mano derecha. Pero sí, sí, la mano izquierda está activa y... La mano izquierda está activa. Sí, sí, está activada ahí con haciendo cosas, pero bueno, como hay un contrabajo también tocando... Ah, claro, te libera un poco más ahora. Libera vos, ¿no? Un poco y él cumple esa parte. Mariano, recién me decías que estás atento con tu oreja, mencionabas la literatura también. Te pregunto por qué... A ver, es muy amplio, ¿no? Pero ¿qué te llama la atención a vos de los artistas, de los lenguajes artísticos en la música, uh-huh, o en la literatura que lees? ¿Qué sentís que buscás, digamos? ¿No? Mira, principalmente me interesa lo de Rosario, porque tengo amigos y porque también por ahí, digamos, frecuento centros culturales y, sí, y me copo. De hecho, nosotros cuando armamos la primer jam, en La Chamullera, el centro cultural que dejó de estar en este momento, sí, lo compartíamos con un ciclo de poesía que se llamaba La Palabra Neumática y se recitaban primero un montón de artistas pasaban a leer sus poesías y algunos a improvisar también dentro de algún género literario y después eso se pasaba como al jazz y abría la jam, ¿no? Fue muchos años. Ajá. Y ahí conocí también mucha gente. Pero digo, yo te preguntaba en relación a por ahí buscás discursos nuevos, buena técnica sobre lo ya establecido, digamos, ¿a vos qué te sorprende más? Porque me has mencionado a Yupanqui, que sí, era un innovador pero un clasicista a su vez. Uh-huh. No sé, en la literatura, ¿qué te copa? Bueno, Yupanqui en la literatura también es yo creo que hoy es lo más moderno que sigue siendo. Está bueno verlo así, de Yupanqui en la literatura, digamos, sí, desde las letras y, sí, la... y los, bueno, y los libros también. Sí, 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 si sí, vos sí, lees hoy
El Canto del Viento, que es un libro de los 60-70, te despeina, y se te caen las medias escuchando, leyéndolo. Viento que despeina. Claro. Y después, no sé, yo creo que lo que me sorprende es lo que me sorprende. O sea, cuando te sorprende algo que llegó algo que decís, ¿qué pasó acá? La misma sorpresa, no sabías por qué. Exacto, en la música, en lo literario, en un cortometraje que te vas a ver de algún amigo de acá que se estrena en el Cairo o en algún lado. Sí. ¿Y en qué te sorprendió últimamente así? Me cuesta a veces dar nombre, no te recordás, pero sí. ¿Te copaste últimamente con alguna banda o el mismo jazz? Sí, con bandas, bueno, recién hablábamos de Mi Nave, me parece espectacular. ¿Te gusta el rock Mi Nave? Sí, me parece espectacular. Después, bueno, también escuché que habías puesto un poquito de Pablo Juárez, algún tema, que él también tiene unas cosas folclóricas muy buenas. Uh-huh. En el tango me gusta mucho yo el Tortul también. Pianista, y yo. Sí. Y así hay muchos. Ahora no se me viene. No, pero sos un tipo atento, por lo que se ve, te gusta salir a ver también tu escena cercana acá, lo que pasa en Rosario. Sí, porque también hay que. Eso refleja, te refleja a vos también un poco, ¿viste? Y viceversa. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo te refleja a vos? Y no, yo creo que los músicos nos curioseamos entre nosotros, nos vamos a ver, aprendemos de nosotros, tenemos también. Influencias compartidas, escuchamos muchas veces a los mismos músicos y cada uno lo asimilamos de forma distinta. Está buena esa explicación. De hecho, era una preocupación que siempre tuve cuando no veía a los músicos yendo a ver a sus colegas, que a veces pasa y digo, aunque no te guste, si no vas a curiosear a ver en qué anda el discurso de época, es medio raro, digamos, también. Ir a confrontar tus concepciones estéticas sin mala onda, sin mala leche, pero los seres humanos somos complejos, también hay de eso, ¿no? Las personas. Pero estar atento ahí a ver qué está en el aire, qué está pasando. Sí, no conversar todo el día con Chupanqui y los Beatles, porque ya sí, ok, lo escuchamos, pero. Es una instancia un poco que superadora de uno mismo. Me parece que también. A la hora, no sé, nosotros el año pasado participamos de un ciclo que se armó. Que lo armó Marcelo Sorsolo, el Sorsi, que es de los 50 años del rock. Sí, bueno, ahí había de todo, claro. Y ahí había tango, jazz, folclore. Nosotros representamos un poco el jazz ahí y nos cruzamos con grupos de chicos de 16 años, 18 años, que un talento arrasador, una polenta, una creatividad. Los últimos que se hicieron en Vorterix, los que se hicieron en el anfiteatro también. Ahí conocimos un montón de gente. Sí, fue itinerante, rotativo y hubo varias fechas. Espectacular, cantantes, espectacular. Sí, conociste mucho. Bueno, más mensajes que están llegando. Gran premio, los dos discos de Mariano Ruggeri. Tenés dos opciones, porque tengo dos pares, de simple, el primer álbum. ¿Tenían consonancia con el mar y el campo o no? ¿Este era más folclórico? Yo se me desdibujan un poco. No, fue... ¿Te gustaron las fotos para ilustrarlos? Sí, el primero la buscamos. La primera la buscamos y la segunda apareció. La primera foto de la tranquera fue medio... Fuiste a hacerla, digamos. Sí, la hizo Lucila Bairo, una compañera fotógrafa. Ajá. En su tierra natal, de Pergamino. ¿Y esta que estaba de viaje? Y esa estábamos junto con Santiago Macrullón, un amigo de toda la vida, y una mañana hizo unos disparos ahí muy temprano. En Gesell, me habías dicho. Sí, en Villa Gesell. Y ahí capturó todas las fotos del disco, en esa misma tirada. Arena, mar, verde quedó y cielo grisáceo ya. Sí. ¿De la mañana temprano era? Sí, eran tipo 7 de la mañana. 7 de la mañana. Una caminata. Me imagino con el mate ahí, completando la escena de lo que no se ve. Sí, aparte nosotros en los viajes llevamos los perros, ¿viste? Entonces como que... Era completa. Sí, estaba completa. Caminata con perros, con amigos. ¿Tuviste vaivenes con esta cosa de la... que el público te dé la espalda o no, siendo que el jazz era una microescena de un género menor en términos de consumo, quizás cuando eras más chico, el reñeo, siempre disfrutaste, decir, muchacho, hay que tocar y que venga quien venga? ¿Cómo es la cosa? Sí, ha pasado de todo, pero creo que en todos los vaivenes, como decís, siempre de cara a una mirada positiva y a una bendición que es poder tocar, sea en Rosario o en Nueva York o en Buenos Aires, donde sea. Ya estar apoyando las manos en un piano, tocando... Ya es una bendición, digamos. Sí, yo lo siento así. Y también creo que seguro, que queremos tocar para gente, queremos que el contexto esté lindo, que los instrumentos estén buenos, que se escuche bien, que haya toda una circunstancia amena y positiva. Pero creo que también tenemos que revalorizar eso. Yo a veces hablo con colegas músicos y decir...
qué bueno que es encontrarle realmente un amor a estudiar en tu casa solo, que es donde más vos pasás tiempo con el instrumento, con el lenguaje, con tu aprendizaje. Después tocas una hora y media, una noche, a lo mejor por semana. Claro, lo mínimo, si te pones a ver es... Y decir, qué bueno encontrar también, ¿no?, en ese tesoro de poder estudiar un rato por día. Pero en la fantasía que te lleva a vos a ser músico, ¿no está esa ahorita ante el público? Digo, cuando arrancaste, cuando vos empezaste, me imagino, con tu hermano, porque él es batero. Sí, sí. De chicos los dos, sí, formándose. Sí. Viste, está en la proyección, está la fantasía de salir de escena. Capaz que son cosas más del rock. Es no, un poco no, esa no, está también, pero bueno. Pero después aprendiste a estar ahí, ido con tu música, en el piano, digamos. Sí, yo la verdad que gracias a Dios siempre disfruté de estar un rato conmigo estudiando, un rato practicando, un rato si se da para armar algún tema o para componer. Eso es un momento tan importante y tan de tanto disfrute como también tocar en vivo. ¿Y campo de espinas en la formación del piano? Digo, hasta dominar la técnica, que se te traben los dedos, si arrancaste de pie. ¿Cuándo sentiste que el piano ya te empezaba a responder lo que vos le pedías, digamos? Porque al principio hay unos impedimentos, me imagino. Yo toco un poco la guitarra, acordes, cosas simples, de vago. Cuando quiero hacer escalas y eso, parezco Capusotto, imposible. Digamos, uno arranca y quiere dominar el instrumento porque quiere hacer sonar algo, hasta que un día te encontrás moviéndote un poco mejor el instrumento con la técnica y te soltás más, digamos, donde aparece la música, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó a vos en tu trayectoria? No es que me comparo, por favor. No, pero para digo, que se entienda la pregunta. A veces uno no sabe bien cuándo ese momento aparece, y creo que a lo mejor no es un momento hacia el otro, sino que es una progresión, es algo paulatino, y que te vas sintiendo mejor, digamos, con lo que estás tocando, con lo que estás explorando. Por ejemplo, en el jazz se tocan muchos estándares de jazz. Y están grabados por miles de músicos de jazz, y vos tenés la posibilidad de escucharlo por músicos diferentes, y ahí vas viendo también... Ese es un poco el estudio que hacen, sí. Y los estándares. Las versiones, ¿no? Sí, las versiones, los estándares, ahí está como medio el kit de la cuestión también. Yo a veces lo leo a Pipo Piantino en Facebook, y dice, estaba sacando el... Sí, bueno, Pipo... no sé qué, Pipo el es un solo estudioso. De no sé quién, si pará un poco, maestro, qué... Sí. No, Pipo es un estudioso de primera, estudioso, sí. Un ejemplo también. Bueno, cada uno también con su personalidad y con su encare, pero claro. Digo, ahí hay un kit de la cuestión a nivel global, estudiar los estándares, claro, practicarlos bien, la base. Tocarlo de distintas maneras como distintos pianistas. Pero eso te lo pasaron a vos de chico, vos arrancaste en el jazz de chiquito, ¿no? No. Siempre, empecé estudiando con Nora Pandol en su academia, después con Juan Carlos Silvera. ¿Y ahí que era música clásica te pasaron? Sí, música clásica, después con Juan Carlos, ya armonía, con Juan Carlos Silvera y con Ernesto Jodo. También cursé el Conservatorio Manuel de Falla en Buenos Aires. Ajá. Y más que nada improvisación, lenguaje sería, ¿no? Pero a veces un poco eso uno se lo agranda mucho en la cabeza, y después la asimilación de cada uno y el tiempo que vos pasás y la paciencia que logres obtener, digamos, para que eso madure, y hay que dejar que pase el tiempo. Claro, pero claro, indiscutiblemente los buenos pianistas fueron aplicados. Uno dice Charlie, que a los 5 años, bueno, habrá talentosos así, pocos genios, pero hay que superar esa etapa de darle duro a la herramienta, ¿no? Yo creo que sí. Vos estabas muchas horas tocando, es práctica. Sí, es mucha práctica, pero también, no sé, yo hablando con Ernesto Jodos una de las últimas veces, él me decía, mirá Mariano, yo nunca estudié más de 3 horas por día. Y es un montón. Que está muy bien. 3 horas por día es un montonazo. Y a lo mejor si puedes estudiar 1 hora y media, bueno, repartí lo que estás estudiando en esa hora y media. Y si puedes estudiar 1 hora, hace 20, 20, 20, y repartí un poco de improvisación, de técnica, de lenguaje. ¿Y el piano tiene que en el estudio todo el tiempo es tocando? Por supuesto que te dan literatura de piano. En el piano es tocando. Estás en tocando. El jazz es tocando y escuchando. Viendo. Por ahí también. Ah, ver videos, las manos, todo esto. Viendo y viendo en vivo. Es muy importante. Ahí aprendés. Sí, ahí aprendés un montonazo. De hecho, es un lenguaje de tradición oral hasta que se escolariza a mediados del siglo pasado, pero sí, es un lenguaje de escucha y... Lo loco es que cada uno que maneja un discurso, digamos, todos vamos a la misma fuente, pero qué sé yo, cuando lo veíamos a Leo Genovese hace poco acá tocando con Pipo la última vez, sí. Y el público con cualquier instrumentista en verdad que hace un buen solo, sí. Lo disfrutás desde un lugar y ustedes estarán, a ver qué hizo una dominante, una quinta que yo no tengo ni...
tres pepinos de idea de ese recurso que utilizó, pero uno, bueno, escucha el resultado, ¿no? Y vos estás atento ahí a... Mirá la que tiró. Sí, estoy a eso, pero creo que lo que te llega, Leo, es un monstruo. Digo Leo por... Sí, Pipo también, quien sea que uno esté escuchando, creo que te llega como un todo también. Podés poner en algún momento la oreja para ver cómo está tocando, si es que conocés el tema y qué está pasando ahí arriba. Claro, es verdad. Pero lo que te llega también es ver, qué sé yo, la actitud, la intención, el espíritu que está poniendo para tocar eso, porque Thelonious Monk tocaba con tres notas, no era un pianista de desarrollo así melódico, pero te acostaba tocando tres notas. ¿Cómo tren? Percusivas. Pasaba y él tenía una forma muy percusiva, tocar el piano, tocaba dos notas juntas, ¿viste? Claro, en las composiciones aparece mucho eso, claro. y era un pianista grandioso. Y también lo escuchás a uno que desarrolla o que tiene una técnica brutal, y también es el espíritu que se le pone. Claro, eso. Claro. Si te llega, si vibrás con eso. Si la composición también, bueno, el jazz tiene esto del estándar que algunos lo mejoran, ¿no? También el sí, tema. Sí, lo reversionan, sí. Pero es algo como que se va constantemente, se va hacia eso. Claro. Es como una fuente, digamos, que se respeta mucho. Es la historia del jazz. En este lenguaje... El estándar, sí, hay como... Sí. No es miedo o respeto solamente entre ustedes, los jazzeros. No, yo creo que no destruyas un estándar. No, bueno, hay de todo. Pero yo creo que es respeto y también es ver si es un estándar que está hecho en una década entre los 60 y los 70 y es hard bop. Si vos lo tocas fusión, a lo mejor con instrumentos electrónicos, puede ser que alguno se queje, no le guste. Que suene raro. Claro. Ah, está. Pero bueno, si uno ve la historia de Miles Davis, pasó por muchísimas eras y todo lo hizo con una calidad descollante, y era Miles, y los músicos que lo acompañaban, que son los que nos gustan a nosotros ahora, Keith Jarrett, Chick Corea, Tony Williams. ¿Y cómo funcionan esos tipos, esos monstruos en vos, para situarte como compositor y como intérprete, inclusive del instrumento? ¿Son fantasmas o no? Nunca voy a ser como este, relajo. No, también hay que, no sé, yo también ya tengo un par de años, digamos, o sea, a lo mejor de más chico puede ser que uno se ilusionaba con... Pero ahora los escucho, los disfruto. Hoy estoy en un momento que los puedo escuchar, los disfruto, me pongo un video, los miro, los gozo de ese momento, digamos, y no siento una presión así de decir, bueno, hay que tocar como este, hay que hacer... Creo que, claro, que cuando empezás también a estar en el camino, te pones en camino, pero estás en el camino también, y lo caminás, y ya sentís como que las herramientas llegan, los momentos llegan también. Después uno puede activar más para conseguir lugares donde tocar, vincularse con más gente. Posicionarse pero, un poco, pero incorporar un buen lenguaje, creo que está al alcance de nosotros hoy. Bueno, está bueno como consejo para los pibes que arrancan a estudiar a los 15, 18, 20, están haciendo su camino. Ahí la palabra de Mariano Ruggeri, ya gran pianista de la ciudad, con dos discos. Mariano, millón de gracias por la visita. Muchas gracias, Perry. Muy amable, un placer tenerte acá en el programa y charlar de tu música. Muchas gracias, y sos escuchado también, te escucho mucho. ¿Te gusta el programa? Sí, me gusta mucho. Sé que sos oyente acá de la radio, así que... Sí, pero tu programa lo escucho mucho. Bueno, buenísimo. Se agradece también, muchísimas gracias.